Y ahora llega el desafío a Nación ESPN. Bueno, el desafío no será nada sencillo porque si alguien sabe atajar preguntas, ese es Jaime Penedo. Pero bueno. Ya lo vimos. Vamos a ver opciones y tienes que escoger una. ¿Estás listo, Jaime? Ok. ¿Estás cómodo? Sí, porque la silla es muy cómoda, el lugar es muy cómodo. Bueno, no sé si la silla es cómoda, ¿eh? No sé si la silla es cómoda. No sé si esté listo, ¿eh? Bueno, a ver, atajando con Penedo. La primera es, ¿más doloroso salida del Galaxy o derrota en la Copa Oro? Derrota en Copa Oro. ¿Por qué? Por la manera en que se dio. Creo que aspirábamos a mucho más y bueno, sentíamos que teníamos el partido prácticamente ganado, ¿no? Así que fue doloroso. Y como fue la final de la Copa Oro, Jaime, a lo mejor hasta campeones de la Copa Oro habían terminado, ¿no? Bueno, el fútbol da muchas vueltas, pero hubiera sido lindo estar ahí, ¿no? ¿Y qué es más popular para el Galaxy? ¿David Beckham o Gio Dos Santos? Ah, son dos excelentes jugadores, pero creo que Beckham tiene un cartel, sí, en marketing, en todo lo que sí. Beca. Incluso si tomamos en cuenta que ahora con Giovanni se ataca el mercado latino, ¿no? Hace 10 años que no venía un jugador mexicano de esta categoría al Galaxy. Y un gran jugador, ¿eh? Pero Beckham era un irresponsable, atacaba el mercado latino, anglosajón, africano, asiático. Era un vikingo. En el Mundial de 2002, un entrenamiento de la selección inglesa en Japón. Y Dios mío, sí. Las japonesas y los japoneses seguían a Beckham como si fuese un dios. Y tú, porque estabas ahí también. Sí, ¿no? yo estaba cubriendo. Bueno, vamos con la siguiente, Jaime Penedo. Este es más complicada, ¿eh? Así es que te pido que te abroches bien los guantes, respires como si fueras a atajar un penal no tirado por Andrés Guardado. ¿Más decepcionante, FIFA o CONCACAF? Te dije. Ah, está complicadísima esa. ¿Qué te puedo decir ahí? Hay que vivir el fútbol. Que vivir el fútbol, a seguir trabajando. Qué difícil es para un futbolista hablar y sobre todo meterse en esos problemas, sí, Jaime, sí. Que rodean el fútbol. Lo que sí está claro es que el futbolista más limpieza y credibilidad arriba, ¿no? Hace falta un nuevo orden mundial, ¿no? Esperemos que todo sea para bien de... El fútbol, que es la pasión de muchos, ¿no? Y creo que es la, por lo menos, la vida de nosotros, ¿no? Ahora, pero no, perdón, ¿no crees que si un futbolista profesional, seleccionado, de pronto también alza la voz y realmente manifiesta lo que está sintiendo, puede eso a lo mejor colocar un granito para que el resto de los jugadores, a los que son seguidos por ustedes, hagan conciencia y decir, bueno, nosotros también somos afectados por todo lo que está pasando. Si no levantamos la voz, a lo mejor no cambia. No va a ser igual. Tal vez. Yo creo que bueno, el partido de Copa Oro, que todo el mundo hace mucha referencia a él, creo que va a marcar un precedente. Esperemos que todo sea para bien. Sí, lo que pasa es que no están sentadas las bases en el desorden que hay en el fútbol mundial para que un jugador pueda levantar la voz, porque enseguida lo aplastaban. No sé si yo espero que esto obviamente cambie, que además entren figuras como Michel Platini, Maradona, gente que estuvo en la cancha y que puede tomar decisiones de pantalón largo en un futuro. Bueno, mejor, la siguiente es, mejor, seguimos con CONCACAF, ¿sí? Mejor futuro en CONCACAF, ¿Panamá o México? Ah, bueno, espero que Panamá, claro que sí, está trabajando fuerte para eso, así que a seguir luchando. Para Rusia 2018 clasifican, Mauricio, los mismos son 3.5 boletos, sí, ¿no? Exactamente. Esta vez no vamos a ir a Nueva Zelanda, yo tengo ya planeado todo para... Ojalá haya hablado de Sudamérica. Asia. Ahora es Asia. ¿Ahora es Asia? Sí. Ah, bueno, a ver si no nos lleva, ya el Piojo Herrera no, pero a ver si no nos lleva a conocer qué te gusta de Asia. Podríamos ir a Corea a jugar un... Sería... Interesante, ¿no? Panamá podría estar presente en ese repechaje. Panamá puede calificar directo. Claro que sí. Muy bien, David. ¿Cuánto dura esta generación que tienen ahora ustedes, que ha venido trabajando muy bien, que se quedó a segundos de poder meterse a una repesca? ¿Cuánto tiempo realmente tiene de vigencia esta generación? Bueno, hay algunos jugadores, como me incluyo yo, ¿no? Que somos de más que todo del año 81, que ya sería prácticamente nuestro último andar. Entonces... Bolillo, nuestro técnico, ha querido buscar esa mezcla. El equipo que fue a Copa Oro es un equipo bastante entre joven con algunos de mi edad, entonces creo que no mucho para nosotros, ¿no? Así que, a ver. Jaime, perdón, y la última pregunta con respecto a esto, los partidos de eliminatoria, ¿México ha dejado de ser el equipo que domina al resto de los países de CONCACAF? ¿Se han igualado las cosas? No sé si igualado, ¿verdad? Pero creo que las cosas han cambiado un poco. Creo que el equipo centroamericano se ha creído más en sí mismo, ¿verdad? Entonces,
Tenemos a Honduras, tenemos a Costa Rica. Honduras no le fue muy bien a la Copa Oro, pero tiene un excelente técnico, ¿verdad? Es equipo mundialista. Costa Rica tiene una generación muy buena. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Entonces creo que hemos tomado más credibilidad nosotros como selección. Entonces eso creo que afecta a los que antes eran denominados los grandes de la zona, que era Estados Unidos y México. Jaime, ¿y el mejor arquero para el Tri, Memo Ochoa o Jesús Corona? Ah, no, eso sí, una pregunta que respeto mucho. Creo que los dos trabajan muy fuerte. No, tienes que decir uno. Bueno, a ver. Me parecen estupendo arquero. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con cuál me identifico más? Sí, ¿con cuál identificas más tu estilo de atajar? ¿Con el estilo de Ochoa o con el estilo de Corona? Son de plano muy distintos. No, físicamente creo que me parezco mucho a Ochoa en el tema de estatura, es un poco delgado. Con el nuevo corte de cabello, también dicen por ahí. Pues puede ser, sí, se cortó el pelo. Son estupendos arqueros, ¿verdad? Ahora, Jaime, tú tienes aspiraciones de jugar en Europa. ¿Qué necesita un portero para jugar en Europa? Creo que un buen representante, primero. Pasaporte, segundo. Pasaporte. Ya lo tienes. ¿Las cualidades sientes que puedes en una liga como la española jugar, por ejemplo? Me cuesta mucho, ¿sabes, David? Hablar sobre mí mismo. Siempre ha sido un problema eso. Yo creo que por eso soy mal negociante a la hora de arreglar contratos. Creo que simplemente lo que puedo ofrecer es ganas, ¿verdad? Y querer trabajar. Luego, yo vengo de Guatemala, ¿sabes? Estuve 6 años en Municipal. Excelente club, ¿verdad? Un saludo a mi gente en Guatemala. Quise venir a la MLS también por el reto que envolvía eso, ¿verdad? Y bueno, las cosas salieron bien y bueno, ahora lo más importante es que estoy tranquilo. Estoy tranquilo y bueno, a ver qué sucede. Y en esa parte yo sí creo que es muy importante destacar el ejemplo que ha puesto Keylor Navas, ¿no? Alguien de esta zona, alguien que pertenece a la CONCACAF, que tuvo una gran Copa del Mundo, la vitrina que eso hace para llegar al Real Madrid y hoy realmente podría ser considerado el arquero titular del Real Madrid. No es un detalle menor. A ver, sobre ese tema que estabas tocando, viene esta última pregunta. Y tiene que ver con tu deseo, con tu gusto. No vamos a decir qué es lo que va a pasar, ni te vamos a poner a negociar, ni mucho menos. Pero una cuestión estrictamente de gusto. ¿Dónde te gustaría de dónde te gustaría que viniera tu próxima oportunidad? ¿De la MLS o probar en la Liga MX en México? México. 100% México. ¿Sí? Sí. Siempre me ha gustado. No sé si porque también... No, está aquí al lado, ¿verdad? Te queda cerca. No, México. Me llama la atención. Me llama la atención también por el país. Estuve, bueno, 6 años en Guatemala, un país que me sentí muy cómodo. Y bueno, hace frontera con México y tiene algunas similitudes. Entonces, me gustaría. ¿A qué equipo le ibas cuando veías el fútbol mexicano? ¿A qué equipo le iba? ¡Al Chivas! A ver. Bueno, hay grandes equipos, ¿no? Siempre en la América, siempre un equipo llamativo. ¡Muy bien! Jaime Penedo, siempre dije que Jaime Penedo era un tipo con inteligencia, que veía bien el fútbol. Pero no puede parar en Chivas. No, ya se por más que quiera. Pero no dijo que simpatizaba con Jaime de todos modos. Chivas. No, problemas. Y si no, Jaime Penedo, yo en el San Luis conozco unos buenos amigos, que se vive muy bien en Tierra Santa. Ahí sí no, mejor búscate un equipo de mayor provincia. Jaime Penedo, muchísimas gracias. De fútbol, es una excelente persona. Un tipo que además va a llegar a ser vestidor, grupo, al equipo que vaya. Y para como habla, va a acabar siendo comentarista, seguramente. No, déjalo. Porque cuando descubran los sueldos que se pagan aquí, se va a quedar allá. No tenemos analistas. Vamos a la pausa, Mauricio. Rosa, vamos a continuar en la serie.